Absolutamente desesperados. Así se encuentran los socialistas ante los gobiernos autonómicos de Partido Popular y Vox, como el de la Comunidad Valenciana, cuyos cargos de ambos partidos recibían al equipo nacional femenino de gimnasia rítmica, para que los referentes de extrema izquierda pusieran el grito en el cielo ante la opresión que suponía para las chicas ponerse de rodillas para la foto. Como si hubieran sido los dirigentes de Vox o del Partido Popular los que lo hubieran estimado así. Claro que una cosa es el relato y otra la realidad. Un nuevo bochorno de la izquierda de este país que imagino quería ocultar por todos los medios. La última ocurrencia del alcalde socialista de Albondón, Granada. Regalar licor a los hombres y bayetas a las mujeres como compromiso por la igualdad. Con un par. Imaginaos la que hubieran montado las femilocas si el alcalde perteneciera a Vox, pero como es del PSOE a callar, que para eso les mantiene muy bien con paguitas a cambio de vídeos extraordinarios como este. Ni chiqui, ni cuchi, ni cookie, ni chuchi, ni muchachita, ni joven, ni churri, ni chiquita, ni chavalita, ni niña, ni bebé, ni chispita, ni rapaza, ni zagalita, señora, 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 señora. No es magia, son tus impuestos, que también permiten a socialistas como la portavoz Pilar Alegría darnos lecciones constitucionalistas de este estilo. Que es cumplir el pacto de la Constitución. Desde luego, después de habernos encerrado en casa inconstitucionalmente, hay que tener un par para hacer estas declaraciones y criminalizar a Partido Popular y Vox, por dejar sin subvenciones a los sindicatos Comegamba, UGT y Comisiones Obreras en Burgos, o por la posibilidad de un pacto de gobierno en Murcia que cada día parece más cerca. Un pacto que, a decir verdad, no sé si gustará demasiado al Vice Pérez, que si bien hacía temblar los cimientos de la clase periodística filtrando el vídeo de Jennifer Hermoso en el autobús hace dos días, volvía a las andadas en el día de ayer, inventando bulos sobre Vox, que supuestamente se aliaba con un sindicato feminista, que más tarde el propio Alvise rectificaba achacando un giro en Vox sobre el tema, para más tarde borrar este último tuit. Una actitud errática respecto al partido liderado por Santiago Abascal, que se ha mantenido firme en su postura respecto a Rubiales, que no es otra que denunciar la cacería política y mediática a la que se está sometiendo personalmente a este tipo. Un tipo, más bien tipejo, que debería haber dimitido con anterioridad, y que ahora se han convertido en víctimas de abogadas de extrema izquierda como la líder del sindicato de fútbol femenino, que imagino estará muy contenta con la iniciativa que propone el PSOE en Carabanchel. Queremos anunciaros que en el próximo pleno del Ayuntamiento vamos a proponer que este centro deportivo cambie de nombre y tenga el nombre del Centro Deportivo Municipal Jennifer Hermoso. O sea que le van a poner el nombre a un complejo deportivo a una mentirosa compulsiva, que ha hecho que hasta algunos periodistas apesebrados de televisión y radio se bajen del barco. Cojonudo. Las canas aparecen a la misma velocidad que las dudas sobre qué hacer para ser un hombre de este tiempo, y yo que creía que la edad a uno le hacía más sabio. Pero no. Así que solicito ayuda. Preguntas sobre casos concretos. Empezamos. Ámbito, trabajo. Le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad. Me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. ¿Lo acepto como toda la vida? Lugar, vagón de tren. Delante, una mujer joven con una maleta más grande que ella. A duras penas puede colocarla arriba, ya saben dónde. ¿Le echo una mano como toda la vida? Situación, ascensor, se abre la puerta, solo estamos ella y yo. ¿Dejo que pase primero como toda la vida? Una más, entrega de premios. Uno para un hombre, se le da la mano. Otro para una mujer, se le da dos besos como toda la vida. Mi educación, mi forma de ser, mi edad, yo qué sé, pues porque soy así, me llevan a hacer lo de toda la vida en todos esos casos. Es lo que me sale. No he cambiado aún. Sí hay algo que lo ha hecho, que ya es distinto en mí y en otros muchos. Hace solo unos años ni me habría planteado todas estas preguntas. Se pongan como se pongan las feministas, cada vez son más los que están hartos de toda esta patraña. Cuando soltaban violadores, ¿dónde estabais? ¿Eh? Estando también. ¿Dónde estabais cuando soltaban violadores? ¿Y cómo no estar harto tras ver cómo en la propia Sexta, donde a los que buscamos la verdad ahora nos bautizan como agitadores de la ultraderecha, cambiaron el tonito? A buen seguro después de la llamada de los socialistas. Bueno, para beso, el que le ha plantado Rubiales a Jenny Hermoso durante la entrega de trofeos. Un gesto totalmente espontáneo, producto, pues eso, de la euforia del momento, que la jugadora además se ha tomado con todo el sentido del humor. Estamos viviendo ya una auténtica campaña por parte de agitadores de la ultraderecha dispuestos
a desacreditar por todos los medios a Jennifer Hermoso, a la jugadora de la selección nacional. A la izquierda se le está cayendo el relato como fichas de dominó, y para muestra no uno, sino dos botones. El tuit del hijo de Mil Padres y la cámara profesional Antonio Maestre pidiendo que ya no se hable más del tema, y este del diablo sobre ruedas Pablo Echenique. Un mensaje para todos los que estáis rebuscando vídeos y fotos para acosar y revictimizar a Jenny Hermoso desde las redes y desde el poder mediático. Sois escoria. En lugar de tener sentido de la moral, tenéis una fosa séptica, y sois tan nauseabundos como minoritarios. Minoritarios, dice el tipo cuyo partido ha despedido a un 70% de su plantilla, en su mayoría mujeres. Para morirse de la risa o para llorar, viendo cómo todos estos feministas no toleran la verdad y ponen el grito en el cielo, porque la pareja de la primera ministra italiana y socia de Vox, Giorgia Meloni, diga una verdad como un templo. Que si evitas emborracharte y perder los sentidos, quizás también evites tener ciertos problemas. Pues bien, mientras las feministas hipócritas siguen con sus performances habituales, callan ante el mayor peligro que tienen hoy las mujeres. Los negacionistas del jamón, que curiosamente conforman la mayoría de detenidos en la Semana Grande de Bilbao, demostrando de esta manera el enriquecimiento cultural que nos prometieron, del que también disfrutan ya en Francia o en Inglaterra. Eso sí, nada que no se pueda solucionar con medidas como subvencionar con 100 euros a los jóvenes que se saquen el carnet de conducir en euskera, que representan menos del 2% del total, o con triquiñuelas como las del Ministerio de Interior, que sigue modificando datos sobre criminalidad del año pasado, como denuncia el experto en Big Data Nicolás Rodríguez. Por supuestísimo, de esto no hablarán en los medios convencionales, como Telecinco, donde contratan ahora al sectario Cintora para sustituir a Ana Rosa Quintana junto a la también sectaria Ana Terradillos. Seguro que de ahí saldrá información veraz, nótese la ironía, como la que nos proporcionaba hace dos añitos Televisión Espantosa con el famoso bulo del culo. Bueno, lo primero y muy importante es que esto se está investigando como un delito de odio. Vamos a recopilar lo que sabemos hasta ahora, porque esta misma mañana fuentes policiales nos confirman que ya se está investigando cómo, a través de las cámaras de seguridad de la zona, haciendo un análisis pormenorizado de esas imágenes, recabando también los testimonios de testigos de aquí del barrio de Malasaña y, por supuesto, con todos esos datos que aportó el joven cuando acudió el pasado domingo por la noche a la comisaría del Distrito Centro. ¿Qué tiempos aquellos que nos han llevado a tiempos en los que los restaurantes en Barcelona ya prohíben cenar solo, en los que el PNV, Junts y Bildu dirigen el destino de los españoles con sus chantajes, y en los que el Partido Popular y su líder Feijóo no hacen más que el ridículo derogando el sanchismo intentando pactar con Sánchez, como ya asegura hasta el propio portavoz del Partido Azul, Borja Sémper, mientras el virrey gallego lanza mentiras como estas. La gobernabilidad de España quede garantizada con un acuerdo y con una responsabilidad histórica de los dos grandes partidos que sumados tienen el 94% de los votos. Un 94% de los votos, dice Feijóo, que se llevaron Partido Popular y PSOE en las últimas elecciones generales. Y se queda tan ancho y tan pancho, como también lo hacía el presidente andaluz Moreno Bonilla pidiendo el gran pacto PP-PSOE. Que Partido Socialista y Partido Popular, como ha sucedido en Alemania o en otros países del entorno europeo, en un entorno limitado de tan solo 24 meses, pues en dos años se acometan esas reformas necesarias entre las dos grandes fuerzas políticas en beneficio del conjunto de los españoles. Tremendo voto útil, desde luego, si el objetivo de esta utilidad era hacer el ridículo, pidiendo a Sánchez que deje gobernar dos años a Feijóo, en los que se comería todos los recortes para dejar bien calentito el trono de Moncloa a Sánchez después. Imposible ser más inútil que Feijóo, pero ¿qué se puede esperar de alguien que triplica la deuda de la Xunta de Galicia y que no tiene los centros de salud ni un rótulo en español? Pues nada, ni siquiera bajar los impuestos para aliviar a las familias que en el país del aceite tienen que pagar ya 12 euros por un litro del mismo. Algo que se asemeja bastante a lo que sucedió en su día en Venezuela con el petróleo, y que acabará por volver locos a muchos como este descerebrado en el metro de París. Bienvenidos al momento más álgido de la civilización, el siglo XXI, donde gracias al progresismo puedes robar todo lo que quieras sin problema, como sucede en los Estados Unidos. Mientras eso sí, su presidente se dedica a olisquear a niños, y los medios sin decir absolutamente nada, como siempre.